Cine y literatura. Cada domingo conversamos sobre las historias que más nos gustan. Loscronistas.net se transmite a través de SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM y el Facebook Live de loscronistas.net. Saludos, amigas. Saludos, amigos. ¿Cómo están? Buenas noches. Este es su programa loscronistas.net que llevamos adelante todos los domingos de 8 a 9 de la noche con libros y autores importantes que no pueden ser comerciales, ojo con esto, que podrían no ser comerciales, pero que su literatura, sus contenidos son absolutamente trascendentes. Nuestra señal sale por srradio.com.es, señal intercontinental que llega a todo el mundo, en especial a nuestros hermanos migrantes, a quien siempre rendimos homenaje por su esfuerzo, por su lucha y por su capacidad de resiliencia, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Damos las buenas noches a nuestro compañero, amigo y colega tan querido como es Cristian Espinosa Parra, director de este programa y quien obviamente nos va a acompañar en esta charla con el personaje que justamente Cristian va a presentar. Antes, nada más, buenas noches a todos. Recordarles que este programa llega a ustedes gracias a Cyrano. Cyrano, sin duda, la panadería más emblemática de Quito. Lleva ya casi 65 años creando, diseñando y produciendo productos de panadería y pastelería de una calidad y variedad indiscutibles. Cuando piensas en ese pastel de cumpleaños, en esa pasta para media mañana o en ese cafecito con croissant en la tarde, sin duda piensas en Cyrano. Qué rico es tener un Cyrano cerca de ti. Hoy está con nosotros Santiago Mena Lara, con quien vamos a conversar sobre sobreviviente de abuso sexual infantil, un testimonio bello y descarnado de su autor, quien fue sistemáticamente abusado desde los 5 hasta los 14 años de edad. Este libro valiente provoca una grieta profunda entre aquellos muros de apariencia impenetrable que la sociedad ha puesto sobre un tema tan delicado como este. Pero en medio de todo el caos es posible la resiliencia. Santi nació en Quito en 1976, es profesional con más de 20 años de experiencia en gerencia de empresas de consumo masivo. En 2011 ganó a nivel país en manejo de personal y ventas en una importante empresa privada. Santiago también es amante aficionado de la literatura. De hecho, a sus 14 años escribió un poema a su madre que está en el cielo, resultando ganador en su ciudad. Después de una gran trayectoria profesional comercial, lanzó su primera obra literaria testimonial, dando al mundo la historia sobre el abuso sexual que padeció desde sus 5 hasta sus 14 años por parte de dos primos suyos. Su libro, del que vamos a hablar, Sobreviviente de Abuso Sexual Infantil, ganó a nivel nacional del Ministerio de Cultura y Patrimonio y del Instituto de Fomento de la Creatividad e Innovación IFSI en 2022. Antes, algo, un anuncio más, antes de comenzar, recuerden que pueden adquirir este libro y muchos más debajo del Volcán Ediciones a través de las redes sociales, tanto de Facebook como de Instagram de Editorial. En un momento les vamos a dejar las 10 de ustedes. Recomendadísimo libro, por supuesto, por eso vamos a hablar sobre él. Les recordamos también que publicamos contenido todos los días en nuestro portal loscronistas.net. De hecho, estamos con un fragmento de este libro que hemos publicado hoy, de nuestra publicación, les vamos a compartir también. Y síganos a nosotros, los cronistas, en redes sociales. Estamos con los cronistas en Facebook, los cronistas es en Instagram y arroba los cronistas en Twitter. Primero, gracias Santiago por haber aceptado conversar con nosotros y te voy a dejar para empezar con Rubén Darío. Sí, gracias. Antes de empezar, también queremos recordar que el próximo 5 de septiembre, ya en una semana, iniciamos nuestro curso online sobre narrativa, sobre géneros periodísticos para contar historias. Es un curso sistemáticamente muy bien hecho. Ahí está la promoción, el promo, taller online de crónica, géneros periodísticos para contar historias, del 5 de septiembre al 3 de octubre. Es un taller teórico práctico vía Zoom. Estudiaremos textos de los grandes autores como Stephen King, Oriana Fallaci, Alejo Carpentier, Ernest Hemingway y Julio Cortázar. El curso lo dictamos Rubén Darío Buitrón y Cristian Espinosa Parra. Estamos avalados por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y al final del curso publicamos sus textos y les entregamos un certificado de asistencia al curso. El certificado es bastante importante para muchos de ustedes y, por supuesto, nosotros estamos para cumplir esa solicitud.
Más información a 099-099-5262-623, 099-2723-782. Esperamos que nos llamen o que nos escriban y se inscriban también. Y finalmente, recordarles que pueden escribirnos también, si están interesados en este taller, a loscronistas17@gmail.com. Y ahora sí, vamos con nuestro invitado, Santiago Mena. Santiago, buenas noches, bienvenido a este programa. Para nosotros es un honor tenerte, es una inmensa alegría también. Estamos conmovidos con tu libro, pero también estamos totalmente empáticos con lo tuyo, porque sabemos que es muy difícil que alguien pueda revelar este tipo de cosas. Como bien ha dicho Cristian, todo este tipo de delitos, porque son delitos no solo sociales y penales, sino delitos del alma, ¿no? Porque te hacen tanto daño al alma. Esto debe conocerse, esto debe divulgarse. Y tú estás dando un ejemplo maravilloso de eso. La primera pregunta que queremos hacerte, Santi, es: encontramos tres etapas en tu historia, ¿no? El dolor o la violencia, luego el sufrimiento y luego la resiliencia. ¿Está bien si lo dividimos así en tres partes esta historia tuya? Correcto. Bueno, gracias Rubén, gracias Cristian por la oportunidad, gracias al programa loscronistas.net que me dan la oportunidad de sacar a la luz ya este libro tan fuerte que es, porque es una temática con bastante prejuicio. Y pues me parece muy bien que se ha dividido, como tú me indicas, Rubén. Creo que es acertado lo que tú me estás indicando. Pues sí, considero que está muy bien en esas tres facetas que tú lo has dividido. Me parece muy bien, que así mismo es, porque obviamente viene un sufrimiento, viene obviamente al último ya el tema de la resiliencia, de salir adelante y de despojarse de los pensamientos negativos y de toda la pesadez que se lleva con las emociones, porque va de la mano de las emociones. Claro. Pues obviamente la resiliencia es lo que, al último, lo que me permitió obviamente salir adelante y estoy aquí, pues. Gracias, Santi. No vamos a contar el contenido del libro, obviamente, porque queremos que la gente lo lea, pero sí vamos a hablar del problema en general, lo que produce ese tipo de problema y cómo se puede salir de ese problema, porque eso es bastante importante y eso es esencial en el libro para que muchas personas que tienen calladas, como se dice en el lugar común, que tienen guardadas las calaveras en el armario, las saquen y puedan, primero, la mejor terapia es sacar las cosas, ¿no? Y segundo, compartirlas. Damos un abrazo abajo el Volcán Ediciones, que nos está viendo, que nos está mirando en este programa, y eso también nos hace muy felices, muy contentos. Entonces, Santi, empecemos por ahí. El proceso de dolor, de sufrimiento que tú arrastraste tanto tiempo, de alguna manera empieza a menguar cuando decides escribir el libro. De alguna manera empieza una autoterapia, una, para decirlo en términos contemporáneos, una autosanación de tu parte. Sí, claro que sí. Obviamente, también sacar la verdad a la luz es una forma de declarar justicia, porque claro, en este tipo de casos es muy difícil hacer justicia. La justicia legal no representa en realidad, no, porque como yo manifiesto en el libro, obviamente no vamos a hablar total del libro, pero fragmentos sí, obviamente la justicia no, así yo salga ganador en un juicio, la justicia no me va a devolver lo que me robaron. Entonces claro, yo por base del perdón, pues yo me supe guiar, y obviamente esto fue como una olla de presión, que yo lo puedo más o menos interpretar, que se fue acumulando, obviamente que a partir de los 25 años de edad, que yo dejé toda una vida de libertinaje, se puede decir unos 5 años que me abandoné, me fui al mundo a vivir un libertinaje
pero para ocultar esas emociones rotas que yo tenía. Claro. Pues todo eso, pues me dediqué yo a trabajar desde mis 25 años, por más de 20 años que vengo de un nivel profesional bastante alto, he tenido empresas, he tenido bastante asesoramiento con negocios, pero esas oportunidades obviamente hicieron que mi problema se esconda, no que desaparezca, que se esconda, y eso es lo que los profesionales a veces estamos enfocados en nuestras profesiones, pero tenemos algo ahí. Yo lo interpreto como tener una astilla. Cuando uno se astilla con una madera, la astilla no le podemos ver, pero está ahí y nos molesta, y nos molesta, y nos molesta. Era así. Yo pude solventar por más de 20 años gracias a mis trabajos, a mi profesión, pero al final siempre va, cuando no son subsanadas estas novedades, estas circunstancias penosas de la niñez, cuando no son subsanadas, ahí viene el problema, porque viene un poco de angustia de toda la vida, de no sentirse bien, de sentir una frustración constante. Entonces yo siempre trataba de manejarlo hasta que llegué a un punto y dije, no puedo más, no puedo más. Justo más o menos fue por el 2020, dije, no puedo más, y renuncié de mi trabajo, pues renuncié a todas mis actividades comerciales, pues ya para tomar otro tipo de decisiones en la casa. Yo no soy un cobarde para tratar de, aunque sí lo pensé, de atentar contra mi vida unas dos o tres ocasiones, pero no soy cobarde para yo decir, sí, me voy a matar, no, sino al contrario, pienso que desde ahí yo he sacado la valentía y la fortaleza, aunque dolorosa, pero para salir adelante. Y lo que yo hice es, primero, contar a mi familia. El momento en que yo cuento a mi familia y saco toda estas cosas ocultas, saco a la luz, sentí un peso fuera de mí. Sentí un alivio, sentí algo que no puedo describir en palabras. Pero al mismo tiempo sentí una gran responsabilidad conmigo mismo. Entonces yo continué bajo el Volcán Ediciones, yo les participé un poco de lo que tenía escrito, pues les gustó y me dijeron, Santi, continúa, sigue, porque tienes una joya en tus manos que hay que hacerle conocer al mundo. Pues eso también fue el impulso de Bajo el Volcán Ediciones, que me supieron dar obviamente el soporte, incentivar para que continúe con este proyecto bastante complejo y bastante... Créeme Rubén y Cristian, que la gente no lo toma como nosotros lo estamos tomando. La gente le tiene miedo a este tipo de literatura. Claro. Y pues sabía de todo lo que se venía, pero tomé la decisión de escribir. Y mientras yo escribía, sentía que más peso salía de mí y me liberaba. Y me gustó. Era como cuando yo tenía una profesión y estaba al máximo, al 100%, y seguía y quería más y quería más. Fue así mientras escribía. Porque créeme que yo empecé el 15 de agosto, y terminé el 15 de diciembre. Fue inmediato la escritura del libro, pero fue doloroso porque igual me hizo llorar, me hizo recordar. Cuando nosotros hemos tenido esas eventualidades en la niñez, nunca nos vamos a olvidar, porque eso ya queda marcado. En realidad, el desarrollo neurológico del cerebro del niño es de los 5 a 6 años. Todo lo que aprende hasta los 6 años va a estar para toda su vida marcado. Sean abusos sexuales o sean indiferencias de los padres, sean maltratos, sean infinidad de cosas que marcan a los niños, que después en la vida adulta no nos dejan vivir en paz, no nos permiten tener mayores oportunidades en la vida. Por ese motivo, obviamente, mientras yo seguía escribiendo el libro, pues me iba enamorando más de mi historia, aunque dolorosa, pero bastante gratificante por dentro de mí. Por eso fue uno de los motivos que escribí el libro, y más que todo por liberación. Y después me fui dando cuenta que ese libro iba a ayudar a otras personas, porque el tener estas emociones rotas, la gente no se da cuenta. Los psicólogos se podrán dar cuenta con una evaluación psicológica, pero nosotros, las familias, y estas cosas que no se dice y se llevan por dentro, ¿cómo vamos a hacer que la gente descubra qué tenemos? Nuestras familias, ¿cómo nos pueden ayudar si nosotros no sacamos a la luz? Por eso yo reitero que es muy importante sacar a la luz, sacar a la luz todas estas marcas que nos dejan en la niñez. Y pues ahora estoy aquí, de frente a una cámara con ustedes, pues defendiendo mi obra y diciendo al mundo que no hay que asustarse, porque hay cosas que vivimos al día a día que podrían ser muchas más, nos podrían asustar más y no nos asustamos.
Pero estas cosas yo creo que es el momento que en este país, en el Ecuador, rompamos ese cascarón de prejuicios y un montón de situaciones que no nos permiten comprender a los demás y tener tal vez una tolerancia. Pues por eso fue el motivo de haber escrito el libro y pues ahora estoy aquí con ustedes. Gracias, Santi. Algunas informaciones. Loscronistas.net. Primero, Alex Chan. Le damos un abrazo inmenso. Él nos escribe desde Perú para mis amigos Rubén Darío Buitrón y Cristian Espinosa. Un abrazo, Alex, con el cariño de siempre. Siempre estamos contactados con Alex Chan y y está pendiente una entrevista con él porque acaba de publicar un libro también, Alex. Así que pronto estaremos entrevistándolo. Recuerden que Bajo el Volcán Ediciones se puede leer en Bajo el Volcán Ediciones Facebook para que ustedes busquen el libro, Bajo el Volcán Ediciones Instagram, Bajo el Volcán Ediciones Email, Bajo el Volcán net@gmail.com. Recuerden también que en loscronistas.net ustedes pueden leer hoy mismo, desde la mañana. Pueden leer el fragmento sobreviviente del abuso sexual en loscronistas.net. Hago mejor el link corto porque el otro parece de marcianos. Y por supuesto, un gran abrazo a nuestro querido Leo López, que siempre es fiel con nosotros, nos está viendo y que ya podemos anunciar, sin hacer spoiler, como dice siempre Chris, él va a ser el entrevistado del próximo domingo. Así que Leo López, bienvenido siempre a nuestro programa, es nuestro compañero de ruta en nuestros programas. Seguimos entonces, Santi, con Claro que sí. Cristian. Seguimos conversando sobre el tema de este libro que me gustaría que lo mostraras porque no nos hemos realmente hemos convencido. Sí, ahí está el libro. Ahí está el libro. Esta es una hermosa toma del libro. Santiago Mena Lara, sobreviviente del abuso sexual infantil, un libro muy bien realizado, muy bien diseñado, con un gran concepto gráfico, aparte del contenido que es realmente extraordinario, conmovedor. Aquí está sobreviviente, sobreviviente Sí. del abuso sexual infantil. Ahora sí, vamos con Cristian. Santiago, bueno, leyendo tu libro, ¿no? Claro, por un lado yo, mientras leía, decía, o sea, qué valentía, ¿no? Se necesita para hacer algo así, primero. Y después, también, ¿no? Ya cuando estaba preparando el programa de hoy, me preguntaba por dónde abordar las cosas o por dónde empezar, ¿no? Porque es un. Y claro, obviamente uno tiene que abordarlo pues por uno mismo. Porque lo hemos comentado aquí en el programa, hemos conversado con algunos autores en que sus libros también tocan el tema del abuso sexual, sea de manera tangencial o de manera directa. Yo también fui víctima de abuso sexual de los 4 a los 8 años. En mi caso, yo no recuerdo quién fue la persona que me violentó, ¿no? Y claro, yo creo que hay que partir, ¿no? Por un lado, por esta violencia sexual generalizada que vive la sociedad. Justamente me topaba aquí con una cifra hoy que preparaba el programa, leo nada más, y esto es hasta el 2017. Desde 2008 hasta 2017, el Ministerio de Educación contabilizó 919 denuncias de violencia sexual en espacios educativos, lo que equivale a un promedio de 102 casos cada año. Antes de este periodo no existen estadísticas, o no existían estadísticas, ¿no? Esto está en el Telégrafo, en caso. Esto es hasta el 2017, ¿no? Obviamente faltan las cifras. Ahora, yo recuerdo, ¿no?, cómo este tema también del abuso sexual parte, ¿no?, del poder, del gobierno también de turno, de los gobiernos de turno, no solo de uno en específico, que no les importa, ¿no? Ustedes recordarán cuando hubo el caso del Principito, que era la violación sexual que tuvo este niño por parte de su profesor de educación física, y cómo este hombre que abusó del niño tuvo el apoyo del expresidente en ese entonces y de la primera dama, ¿no?, Anne Malkiel. Entonces, claro. Eso nos muestra, ¿no? Todo, como digo, un queminportismo a nivel estatal, a nivel gubernamental, que han tenido ese gobierno y los sucesivos gobiernos. Entonces, Santiago, yo quisiera preguntarte, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel individual, ¿no? Y hemos podido superar de alguna manera, porque bien dices tú, las secuelas se quedan para siempre, del abuso sexual cuando
a una buena parte de la sociedad desde el poder parece no importarle. Antes de que me contestes, quiero tocar algo del libro que me parece importantísimo. Tú cuentas cuando vas por primera vez a la psicóloga, cuando está todavía viva tu madre, ¿no? Y esta psicóloga te dice, ¿no?, que es malo, ¿no?, que a los hombres les gusten también otros hombres, y te hace una terapia bajándote el pantalón, poniéndote boca abajo del el diván, digamos, de la camilla, y hinchándote con una aguja. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros, Santiago, quienes hemos pasado por esto, quienes de alguna manera lo hemos superado, a nivel individual, si colectivamente parece que, que no le importa, ¿no?, al poder? Así es. Así es, Cristian. Sí, yo pienso que lo primero que hay que hacer es reconocer. Reconocer que tenemos una cicatriz en la infancia, estos problemas. Después del reconocimiento, obviamente, viene la prevención. Lo que podemos hacer es prevenir, porque no podemos anular. No vamos nosotros a terminar con los abusos sexuales, eso es imposible, pero sí podemos prevenir. Y obviamente en mi libro yo topo todo lo que es el tema de las emociones y cómo prevenir, cómo hablar de sexo con los niños, porque los padres tienen tanta vergüenza de hablar de sexo con los niños que no hablan ellos, sino hablan, correcto, todas las herramientas de autoayuda justamente es para eso, para que los padres sepan identificar y anticiparse a los abusadores, porque, reitero, es imposible que se terminen los abusos sexuales. Pero sí, enseñar a nuestros hijos, enseñar a los niños, primero, las partes del cuerpo, porque tenemos tanta vergüenza de hablar de sexo, y por tener vergüenza y no topar estos temas tan trascendentales, hacemos que sucedan ese tipo de eventualidades, que sean nuestros hijos los que pasen estas penurias. Entonces, para mí, primero es reconocer que tenemos un problema, y lo segundo es anticiparse a los hechos, educarnos nosotros como padres y educar a los niños y anticiparse a los hechos, que yo obviamente pongo en mi libro cómo tenemos que hablar de sexo con los niños y cómo anticiparnos para que cualquier abusador o cualquier persona que quiera agredir en la integridad de un niño o de una niña, los niños ya sepan reconocer lo que es una agresión sexual, lo que es un abuso sexual. Ahora nosotros no hablamos abiertamente por el temor o porque los niños no están en la capacidad de entender. No es así. Nosotros tenemos que buscar las herramientas porque la capacidad existe. De los niños de 5 o 6 años está la capacidad. Es de nosotros cómo llegar a los niños, obviamente, con las herramientas que yo he hecho un resumen, pues va a ser mucho más fácil para los padres de familia saber que mi hijo, que mi hija ya sabe que esa es la parte íntima, que no me pueden topar en mis partes íntimas, que y serie de cosas más para anticiparnos a los hechos. Entonces, para mí, yo pienso que primero es reconocer y segundo es prepararnos y anticiparnos y a nuestros hijos de enseñarles todas las herramientas posibles para que no caigan en estos depredadores, en estos abusadores. Yo diría eso. Pero, Santi, a los 5 años, cuando tienes 5 años, es bastante difícil que tengas conciencia plena de lo que te podría pasar, de lo que te está pasando y de las consecuencias de lo que te ha pasado. Entonces, correcto. Yo creo que lo que tú estás planteando es correcto. Lo que dice Chris también, la falta de políticas de Estado. Diría yo, transversalmente hay una falta de políticas de Estado, aparte de la indiferencia de los gobiernos y aparte de que todos los últimos gobiernos, los tres, con mucha claridad, los tres últimos, incluido el presente, están dominados por la corriente más conservadora de la iglesia, que son el Opus Dei, que te impide que estos temas sean tratados a la luz pública. Fíjate que es curioso el cuadro que tienes atrás, ¿no? Lo estaba viendo. Es un cuadro que habla de Dios y que habla del hombre. El hombre está desnudo y ahí no hay nada pecaminoso. Es un cuadro de Miguel Ángel absolutamente famoso. Está en la iglesia, en la Basílica de San Pedro del Vaticano, ¿no es cierto? Y eso no nos enseña. Los que hemos pasado por escuelas y colegios de formación católica, más bien lo que hemos vivido es una ignorancia propositiva de quienes nos supuestamente tenían el deber de enseñarnos. Y es lo que tú dices, ¿no? Entonces, volvamos al del niño de 5 años. Creo que los padres, desde que nacemos, desde que el niño
sale a la luz después del parto de su madre, ya tenemos la obligación de formarlo, porque el niño va captando todo, aunque no hable, aunque parezca que no entiende, el niño va captando todo, de tal forma que a los 5 años, de alguna manera ya tenga un sentido de la alarma, un sentido del peligro, un sentido de que algo raro está pasando aquí, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y ahora con mucha mayor razón, porque, bueno, en el caso tuyo, tú tienes 45 años, pero hoy, por ejemplo, tienes desde nursery. Los niños ya están en la escuela a los 3 años. Mayor razón para que las escuelas, o lo que antes llamábamos jardines de infantes, tengan esa gran responsabilidad. Esa gran responsabilidad. Tú de alguna manera planteas en el libro algunas pautas para plantearlas en la educación de los niños. Pero quisiera hablar de este tema de la extrema crueldad. Tú dijiste la palabra correcta, ¿no? La actitud de depredador que tiene quien perpetra este tipo de crímenes, porque son crímenes. ¿Cómo evitar, que es lo que también pregunta Cristian, y creo que esa es la pregunta clave de todo este encuentro contigo, es cada uno, yo, tú, Cristian, los padres, los hijos, los tíos, los abuelos, los mismos niños, ¿qué podemos hacer desde la individualidad frente a un Estado que no tiene políticas de Estado, valga la redundancia, frente a una formación no solo católica, una formación educativa en el jardín, en la escuela y en el colegio, donde todo es tabú, donde todo es mentira, es una especie de fake news sobre la vida, ¿no? Yo creo que los colegios son una especie de fake news sobre la vida. Aquí solo voy a hacer un pequeño paréntesis, porque sí, importante, ¿no? Con tremenda pompa la cátedra de educación sexual, ¿no? Éramos los primeros, estábamos en primer curso del colegio, y entonces el Ministerio de Educación reformó eso y aumentó la cátedra de educación sexual. Entonces, claro, tú a la larga dices, ¿cómo es posible que educación sexual me dé un cura, primero un cura que supuestamente no sabía nada de educación sexual, pero que era un pervertido, porque lo veíamos, ¿no? En el caso de mi colegio, por ejemplo, un grupo de curas violó a la bibliotecaria, la embarazó y luego la botaron. Era la única mujer que había en el colegio. Nosotros, afortunadamente, nos salva, somos también sobrevivientes en el sentido de que a nosotros no nos atacaron, pero también es un ataque decirte, por ejemplo, esto, y con esto termino para que sigas, Santi. A ver, niños, a partir de ahora ustedes tienen que saber, niños de 12 años, ¿no? Tienen que saber que está prohibido jugar carnaval con niñas. ¿Por qué? En ese tiempo el carnaval era espectacular, pues, ¿no? Se jugaba con agua, había fiesta, muchísimo más intenso que lo que es ahora, sobre todo por el agua. Y entonces decía que las niñas se mojan los vestidos, se mojan la ropa, y entonces al mojarse la ropa se les ve sus formas, casi es textual lo que, porque yo nunca me olvido de eso, se les ve sus formas y se despierta la libido. Nosotros decíamos, ¿qué será la libido, no? Y el cura tampoco supo explicarnos, pero nos prohibió, en lugar de explicarnos cómo es una relación sexual normal, cómo se va despertando la relación sexual entre un niño y una niña, entre un chico y una chica, en lugar de eso, uno se pierde, uno realmente de aportar al
lo que preguntaba Cristian, para hacer más, para profundizar más, ¿qué podemos hacer como individuos? Uno, que sean conscientes del peligro. Muy querida por nosotros, gracias por acompañarnos en este programa. Así que vamos a ver si ella también contribuye con este interesantísimo debate y panel que estamos haciendo a propósito del libro de Santiago. Por favor, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas, Santiago? Santiago, ¿nos escuchas? Sí, sí, ah, se fue ya un poco la señal, pero sí, estoy escuchando, ya. Claro que sí. Entonces, adelante con tu reflexión, por favor, Santi. Sí, Rubén. Yo pienso que lo primero que debemos hacer es perder el miedo, perder la vergüenza, y de ahí lo que viene es la prevención. Es lo que yo trato en mi libro. La prevención, obviamente, un niño de 5 o 6 años no tiene, no es consciente, obviamente, pero los padres sí. Entonces, ahí es donde hay que trabajar. Los padres deben trabajar al 100%. Enseñando las partes íntimas donde no deben tocar, donde eso es exclusivamente debe tocar papá, mamá, el doctor, pero nadie más. Entonces, y las alertas que vienen, en mi caso, por ejemplo, yo a los 6 años recuerdo que dejé de comer, me llevaron a un doctor y el doctor dijo que yo tenía bichos en el estómago, me mandó ahí unos medicamentos, pero no era el problema ese, era el problema del abuso. Entonces ni los doctores pudieron identificar. Pues por eso es que los padres deben ser tan observadores, cualquier conducta sospechosa de salud, de comportamiento de un niño de esa edad, ya es una alerta, ya es claro, algo para nosotros darnos cuenta y pues poder accionar y actuar y tener obviamente una serie de herramientas para ayudar a nuestros hijos. Entonces yo pienso que definitivamente tenemos que terminar con el temor, con el miedo, con la vergüenza y sobre todo trabajar muchísimo en la prevención. Eso es lo que yo puedo argumentar. Quisiera, por favor, que me dijeran para pasar a mi intervención. No sé si es mi internet el que está mal, si me están escuchando bien para poder continuar. Sí. Creo que hay un par de criterios también que son súper importantes, ¿no? Y que a la final creo que son valores, ¿no? Con los que está permeada una buena parte de la sociedad. Por un lado, ¿no? Es el hecho, este hecho nocivo de asociar el abuso sexual infantil, el abuso sexual a menores, a las personas homosexuales, ¿no? Que generalmente suele ser el argumento que la Iglesia Católica, sobre todo, ¿no?, se excusa de su responsabilidad institucional para que este tipo de abusos, lo hemos visto ya a lo largo de los años, se haya naturalizado en el caso de su institución, de la Iglesia como institución, que parte de valores en los cuales es muy sencillo, ¿no?, el cómo se da esto, pues claro, con el hecho, por ejemplo, de que solo los hombres puedan ser sacerdotes y las mujeres no, se genera una exclusión, ¿no? Se genera una exclusión, por supuesto, y toda exclusión trae consigo la complicidad de quienes excluyen, es decir, entre hombres que generalmente han terminado protegiéndose y han acabado en estos abusos. Lo siguiente que también es importante tocar, creo que es el hecho también, y que parte, ¿no?, de una concepción religiosa, de que nosotros nacemos con pecado, ese pecado netamente tiene que ver con el cuerpo, y netamente con el cuerpo tiene que ver con el sexo. Y ya eso hablamos del pecado original, ¿no?, de que todos nacemos con pecado, y que es esta idea que nos mete y que provoca, ¿no?, por un lado, que cualquier tipo de experimentación natural con la sexualidad esté cargada o lastrada de culpa, ¿no? Entonces quisiera, Santi, saber cuál es tu opinión al respecto sobre estos puntos que he tocado. Sí, Cristian. Bueno, en realidad la religión tiene muchos matices en estos aspectos, pero matices camuflados, en realidad, que ellos mismos son los que crearon, porque como yo había manifestado, el tema de la religión católica, pues los abusos sexuales que ocurrió en la Iglesia Católica fueron demasiado exorbitantes, hasta ahora se sigue conociendo de casos, y pues esa es una manipulación de la religión que lamentablemente lo hicieron.
porque los sacerdotes, los curas, padres, abusaban de niños y le enseñaron a esos niños a tener sexo con hombres, se puede decir. Y pues después a los 7, 8 años, 10 años, esos niños salieron al mundo, pero ya con sus emociones manipuladas, con sus gustos manipulados. Y después la iglesia lo que hizo es satanizar y obviamente indicar que eso es antinatural. Pues por eso yo había manifestado y manifiesto en mi libro que es el gran robo a la conciencia humana, porque nos confundieron a todos, nos robaron a todos y nos siguen robando, en realidad, lo que había dicho Rubén, el Opus Dei y todo eso. Por eso los gobiernos no pueden sacar a la luz estas temáticas y seguimos siendo manipulados. Por eso es un trabajo bastante fuerte el que esta literatura y que este libro pues llegue a las personas, a todo el general. Pues sí considero que la religión pues manipula y va a seguir manipulando. Depende de nosotros romper ya estas cadenas, estas barreras y sacar a la luz estas noticias, estas historias para que otras personas puedan sentirse identificadas y pues sepan que no estamos solos. Mi objetivo obviamente es crear una comunidad para que la gente sepa que habemos muchísimas personas en estos casos y que puedan tener un lugar donde comunicarse, donde recibir una palabra de apoyo, pues que en realidad si voy a la religión, pues yo lo único que conseguí en la religión fue más culpa. Fui a la justicia y me sentí más confundido en realidad. Pues yo creo que es trabajo de uno mismo, de la familia, el poder ayudar para poder salir de todas estas eventualidades. Eso, Cristian. Creo que es igual importante tocar, ¿no? Hemos primer comentario, disculpen, Bajo el Volcán Ediciones nos dice que gran entrevista, muchas gracias, por cierto, felicitaciones a Santiago, Rubén y a Cristian. Es tan necesario socializar este tema para prevenir abusos. Un gran abrazo para todos. Exactamente, muchas gracias. Ya, listo. Bueno, Santiago. Marlene Parra nos dice, no está bien el internet. Sí, lamentamos. Sí, mil disculpas, no sé, me parece que es el mío. Algo también importante, ¿no? Que hay que tocar aquí. Nosotros hemos hablado de la parte, ¿no? De este discurso religioso, ¿no? Que ha asociado el abuso sexual con la homosexualidad. Pero también es importante ver cómo este discurso se ha ido formando de otros lados. Y me parece que justamente este es el momento, este es el espacio. Por ejemplo, con un cuento de Pablo Palacio, el famoso cuento de Pablo Palacio de un hombre muerto a puntapiés, ¿no? Recuerdo que Raúl Vallejo lo definió un cuento tan genial como homofóbico, recordarán ustedes, ¿no? ¿Quién es aquí, en este caso, el pederasta? Es homosexual, y además del homosexual, ¿de dónde viene? De afuera, ¿no? Entonces, ese es el tipo de discurso que nosotros como sociedad también hemos ido construyendo en la literatura. Seguramente lo vamos a encontrar también en otros textos, no me voy a detener en eso. Pero esa creo que es también la lucha de la que estamos hablando de manera individual que nosotros no. Y parte de eso creo que también es aprender este tipo de prejuicios y qué mejor que la literatura. Yo, por ejemplo, viendo tu libro, lo que tú has pasado, generando, ¿no? Esta empatía de la que también habla Rubén Darío, que ha ocurrido, también a mí me permite entender lo que me ha pasado, a mí, en el caso de que yo también lo padecí, pero también estoy seguro que la gente que lo lea y que no necesariamente ha sido abusada sexualmente, también va a encontrar un mejor entendimiento del abuso sexual y de la complejidad que tiene el abuso sexual, ¿no? Yo quisiera preguntarte entonces, tú has estudiado, ¿no? Lo cuentas, que para hacer este libro, para hacer las herramientas de autoayuda sobre el abuso sexual, que comete sistemáticamente abusos sexuales, se convierte en un depredador sexual, ¿necesariamente ha sufrido también abuso sexual de niño? ¿O puede no necesariamente sufrir eso? ¿Puede no necesariamente sufrir algo traumático, gravísimo, para ser un depredador? Sí, bueno, la comunicación está un poco entrecortada, lo que yo pude más o menos escuchar. Pienso que en este caso, no todas las personas que fueron abusadas se vuelven abusadores. En este caso, pues yo pienso que ya es una patología, de la persona, una enfermedad ya que tiene para que pueda abusar de niños. Y obviamente esos niños que fueron abusados, no todos se hacen abusadores. En mi caso, por ejemplo, para mí sería incapaz
de a un niño de 5 o 6 años no está en mí. Y las personas piensan que uno, como fue abusado, uno va a seguir abusando de niños, y no es así. Uno en realidad lo que hace es, uno se enamora de las personas que quien abusó de uno. En este caso, mis dos primos tuvieron 15 años. Yo sentí un poco de atracción por gente de esa edad, por gente joven de esa edad. Y ese ha sido toda mi vida, el cómo manejar estas emociones. Obviamente, con la escritura de este libro, me ayudó muchísimo a manejar las emociones, a conocer, a reconocer y obviamente a saber interpretarlas. Pero pienso que ya son patologías de las personas, ya problemas fuertes que se convierten en abusadores, pero reitero, no necesariamente las personas que hemos sido abusados nos volvemos en abusadores. Si yo fuera un abusador, créeme que no tuviera la valentía de hacer este libro o de estar aquí de frente de una cámara y defendiendo mi libro. Entonces yo pienso que es tan compleja la situación, pero la sociedad obviamente, obviamente con la manipulación de la iglesia, de la política también, lo interpretan así y simplemente lo hacen a un lado como ha pasado, ¿no? Se siguen cerrando puertas, se cierran puertas y no nos permiten seguir avanzando porque nos ponen muchos prejuicios, nos acusan. Es como algo que yo, una leyenda que les puedo contar brevemente, que una vez se encuentra la verdad y la mentira. La verdad le saluda, la mentira también le saluda, la mentira le dice, qué hermoso día hace. La verdad dice, sí, está haciendo hermoso día, me estás diciendo la verdad, mentira. Fueron caminando los dos y pues se acercan al lago y la mentira dice, más hermoso está el agua del lago. Y la verdad se acerca y dice, sí, es verdad, me estás diciendo la verdad, el agua está hermosa. Pues nademos, le dice la mentira. Se sacan sus ropas y comienzan a nadar. En un descuido de la verdad, la mentira se sale a hurtadillas, se pone la ropa de la verdad y sale por las calles. La mentira se va disfrazada de verdad y toda la gente obviamente le hace caso a la mentira. Y al rato que sale la verdad, se ve con las ropas de la mentira y fue incapaz de ponerse esas ropas. Y sale la verdad por las calles, al desnudo. Y toda la gente le criticaba, le señalaba, murmuraban. Y pues eso es lo que está pasando y lo que pasa con este libro. Que la gente no puede tener y no puede aceptar una verdad al desnudo como la que yo estoy trayendo al mundo en mi libro. Sino prefiere una mentira disfrazada de verdad, que es lo que nos manipula. Estas mentiras disfrazadas de verdad son las que nos manipulan y nos mantienen presos y los que nos hacen tener temor de no hablar, de no decir. Y por eso la gente no hablamos, nos quedamos callados por el miedo de la sociedad, que nos van a señalar, que nos van a injuriar y a insultar. Entonces yo pienso que en realidad no necesariamente, reitero, las personas que hemos sido víctimas de abuso sexual en la infancia nos volvemos abusadores. Al contrario, pienso que es una valentía de la persona reconocer los problemas y pues trabajar en ellos y seguir adelante, porque no nos toca más. Porque si yo me quedo callado, simplemente soy parte del abusador el quedarme callado. Entonces, por eso también yo tomé la decisión de escribir el libro, para de una vez sacar a la luz toda esta verdad y toda esta... esto feo que tenía oculto dentro de mí, y pues eso me ayudó muchísimo. Eso es lo que yo puedo opinar, Cristina. Santi, Bajo el Volcán dice, para los lectores interesados en adquirir este libro, que fue ganador del Instituto de Fomento y Creatividad del Ministerio de Cultura y Patrimonio, pueden escribirnos a nuestras redes sociales, Bajo el Volcán Ediciones. Gracias, gracias compañeros, gracias colegas por esa precisión, esa ayuda. El amor. ¿Cómo ha sido el proceso del amor contigo? El amor a los demás. El amor, ¿te has enamorado alguna vez de verdad? ¿Te has enamorado con compromiso? ¿Te has enamorado con pasión? ¿Con seriedad? O sea, concibiendo que el amor, independientemente de todo lo que te ha pasado, más bien podría ser sanador. ¿Has tenido esa experiencia? Sí. A mis 22 años, cuando yo ya salí a vivir solo, yo me enamoré de mi chica y obviamente me iba a casar con ella porque yo en ella encontré la liberación, mi consuelo, pero obviamente eso seguía ahí. Mi trauma, claro, y mi problema seguía ahí, pero di una oportunidad al amor y sí, sí me enamoré, pero lastimosamente no se concretó la relación. Bueno, la chica tenía 18 años, se fue a estudiar a otra ciudad, y pues nos separaron. Ahí es donde, para mí,
prácticamente se me acabó mi esperanza en el amor con una mujer. Se me acabó la esperanza y pues yo dije, ok, listo, no me vuelvo a dar otra oportunidad y comencé a vivir como me llegó la vida. Entonces pienso que sí, el amor sí existe, pero a veces sí le tiene miedo. Yo he tenido miedo también porque no, en esos momentos yo no conocía de las emociones que yo tenía rotas, de todos estos prejuicios y de todos estos traumas. Claro. No conocía muy bien, si no eran ocultos, yo lo ocultaba. Y trataba de ser feliz con mi chica, obviamente me enamoré de ella. No sé si a un 100% porque no pudimos concretar una relación de la que queríamos, pero sí, abrí mi corazón, pero después lo cerré completamente. Y ahí es donde salió obviamente el trauma, y ahí es donde salió este problema de mi infancia, de mi niñez, porque obviamente mi enamorada, mi chica, se fue, nos separaron prácticamente. Entonces fue mi consuelo, se fue la persona en quien yo estaba para cambiar mi vida, para enrumbar mi vida, si se puede decir de esa manera. Y pues sí, Rubén, te puedo decir que sí, una sola vez me he enamorado y después cerré completamente. Y el tema del amor en el tema masculino es bastante complejo, en realidad, porque más viene del trauma, más viene de lo que aprendí a mis 5 años, hasta los 14 años, pero no es mío. O sea, no es que yo lo inventé o fue de mi arte sacar estos problemas. No, eso fue, me lo impusieron, no me dieron la oportunidad de elección, no tuve oportunidad de elección. Pues ahora sí tengo la oportunidad de elegir porque ya me di cuenta de lo que me está pasando, ya me di cuenta del problema que estoy atravesando, pues lo estoy manejando, lo estoy subsanando. Y eso me está ayudando, obviamente, para otra vez resurgir, como habíamos dicho, como el ave fénix, como bajo el volcán de visiones. Es un resurgir como un ave fénix que es mi vida prácticamente, y es la vida de todas las personas que hemos tenido un quebranto en nuestras emociones, no necesariamente sexuales, porque también una indiferencia de parte de los padres también es lo mismo. Un abandono, un maltrato y diferentes situaciones de estas emociones quebradas afectan, y los niños vamos creciendo, creciendo, y cuando nos convertimos en adultos simplemente ya estamos al mundo y ya estamos enfrentados al mundo con unas emociones rotas que no sabemos por qué tenemos estas, tal vez un mal carácter, una impaciencia, infinidad de circunstancias, y no sabemos, y simplemente actuamos, y nos peleamos con nuestra mujer, nos peleamos con nuestras familias, y algo pasa, ¿no? Y decimos, ¿qué me está pasando? Es eso, que tuvimos algo en nuestras infancias que no fue subsanado, pues yo lo subsané en mi vida y yo lo tomé, como dicen, ¿no?, al sartén por el mango para no quemarme, y pues cogí mis emociones y dije, a ver, ¿qué pasa? Antiguamente, en los años 90, recuerden ustedes, para nosotros irnos a una librería, había pocas librerías, bibliotecas, y no había las redes sociales, entonces nosotros teníamos que irnos a una biblioteca a tener libros y ahí también a copiar o a sacar copias. Pero era limitado la información que teníamos. Aún así, yo soy un fanático, un amante, aficionado de la literatura. Y pues eso me ayudó muchísimo en toda mi vida, porque he leído muchos libros de autosuperación, de ventas, en más de 25 años de experiencia comercial, muchísimos libros, que eso me ayudó, por supuesto, claro que sí. Pero no fue subsanado porque no sacaba todavía la verdad que yo tenía oculto dentro de mí. Al momento en que yo saco la verdad a mi familia, y después al mundo, es cuando termino mi liberación y me llego a comprender qué me está pasando. Ahí digo, ok, me pasa esto y estoy sintiendo esto, pero ¿por qué me pasó esto? Entonces, viene primero a reconocer. Eso fue un proceso, y es un proceso, obviamente, ahora, encarar al mundo. Y yo no tengo vergüenza, yo no tengo miedo. ¿Por qué? Todo el mundo vamos a morir. De aquí mañana, pasado mañana, en 5, en 10, en 20 años, todos vamos a morir. Entonces, de una u otra manera, esa ha sido mi filosofía de vida. Si algún día voy a morir, pues lo tengo que hacer dignamente, y si tengo que trabajar, trabajo las 24 horas, si es que lo puedo. Pero he sido apasionado para todo lo que yo he hecho. La única manera de que yo he salido de esto es ser apasionado. Porque si no hubiera sido apasionado en mis labores, me hubiera carcomido todos estos problemas y me hubiera suicidado, como lo han hecho muchas personas. Y también escribo el libro para eso, para las personas que ya no están acá. Yo soy un sobreviviente. Pero hay víctimas que ya se han suicidado, que ya no están acá. Y tantas familias que no supieron los problemas, no supieron qué pasó, no está bien. Entonces yo pienso que primero es la liberación, la conocerse a uno mismo y reconocer las emociones, manejarlas, obviamente. Y pues tenemos todo un mundo por delante
me pasó a mí esta eventualidad, pero soy feliz, soy contento porque la vida es un regalo. Y si la vida es un regalo, pues es hermoso compartir mi regalo para otras personas. Y esto es un regalo fuerte que lo estoy compartiendo con otras personas, aunque les duela, aunque sea molestoso, incómodo, pero es necesario. Es necesario porque es la verdad. Y solo en la luz la verdad sale y será hecha manifiesta, como dicen. Pues yo hice eso y pues estoy apasionado con todo lo que viene, lo que va a venir, y no le tengo miedo a la murmuración, al señalamiento, o al que tú eres así, eres asado. No, no, para mí eso ya no va, porque ya, por suerte, yo me formé psicológicamente en todo lo que es automotivación, en ventas, soy capacitador de ventas también. Pues había personas que me decían, oye, tú fuiste abusado, los que yo contaba, que no fueron muchos, antes de que esto se dé el libro, me decían, ¿cómo tú puedes hablar? ¿Cómo tú puedes dirigirte a cientos de personas para hablar de ventas o para ser capacitador? Si pasaste de estas novedades y la psicología dice que los niños que han pasado abusos sexuales en la vida adulta tienen vergüenza y se esconden. Yo no. Yo obviamente tendré errores como todo el mundo, pero soy un valiente y estoy aquí para decir a la gente, por Dios, si tienes un problema, sácalo a la luz. Saca primero a ti mismo, a tu familia, si es que es pertinente, pero saquen a la luz todas las eventualidades que nos ha pasado a niños para saber reconocer, para saber manejar. Esa es mi apreciación. Santi, hay una palabra clave, que no es solo una palabra, sino también es un sentimiento, es una actitud. Muchos terapistas, muchos psicólogos, cuando tú tienes un quiebre emocional, no solo de tipo sexual, sino cualquier quiebre emocional, trauma infantil, ausencia paterna, ausencia materna, etcétera, te hablan de que si no eres capaz de perdonar, nunca vas a superar el tema. ¿Cómo ha funcionado eso en ti? Sí, en realidad, la justicia está a favor de la denuncia, los psicólogos están a favor de la denuncia, los familiares están a favor de la denuncia. Yo, como sobreviviente, no estoy a favor de una denuncia penal ni una demanda. ¿Por qué? Porque estas demandas pueden durar años y las víctimas son las que tienen que encarar otra vez al agresor, ir a los juicios, darles la cara, y no saben lo difícil que es para nosotros volver otra vez a verles las caras, se puede decir, cuando no ha habido un perdón antes. Entonces, la es complicado. ¿No? Por supuesto. Como yo manifiesto, la justicia no me va a devolver lo que ya me robaron. Ya está consumado el hecho. El hecho está consumado. Pues yo me enfoqué en el perdón. Pues eso me ayudó muchísimo. Y eso es lo que yo pongo para que todo el mundo lo pueda también manejar como yo lo manejé. A través del perdón, porque es la única manera. El perdón no es para la persona que nos hizo daño. El perdón es para nosotros. Nosotros para uno mismo, claro. Para uno mismo. Por supuesto, nosotros empezamos desde ahí. Perdonarnos a nosotros, ¿por qué nos hemos callado toda la vida? ¿Por qué no hemos dicho y no hemos contado estos secretos para quitarnos este peso de encima? Entonces, primero viene el perdón hacia nosotros y después, obviamente, a mis agresores yo los perdono. Claro que sí, porque si yo no perdono, estoy perdido yo. Ellos no, ellos ya consumaron. Ellos tal vez ellos no me pidieron disculpas ni perdón. Ellos viven una vida tal vez relajada, no lo sé. Pero yo estoy tan tranquilo porque los perdoné, aunque no me pidieron perdón, yo los perdoné. Y así tenemos que ser todo el ser humano. Tenemos que perdonar cualquier eventualidad de la vida. Si voy en mi vehículo conduciendo y alguien se me cruza, lo primero que hacemos, en la mayoría de casos, es pitar y estar bravo y decir sandeces y tantas cosas. Pero no, yo pienso que el perdón viene desde el mínimo detalle. Aunque perdonarnos a nosotros mismos por levantarnos tarde o por no hacer las cosas que nosotros quisiéramos, desde ahí radica la paz interior y la inteligencia emocional. Porque a eso yo es lo que yo reitero en mi libro, que es la inteligencia emocional. Claro. Tenemos que llegar a eso. Tenemos que tener nosotros todas las emociones ya controladas. Si no sabemos controlar las emociones, podremos tener 100 años. Vamos a vivir en una oscuridad. Aunque demostremos una felicidad, demostremos profesionalismo o lo que sea, dentro de una habitación a solas nosotros sufrimos, nos consumimos, y eso no es paz. Ahora yo tengo paz, tengo tranquilidad, porque saqué a la luz algo oculto y eso me dio mi liberación.
Qué lindo, Santi. Seguimos con Cristian, por favor. Santi, bueno, se nos va, acabando la hora, ¿no? Te queda el... Pero lo que es importante, y es que una aclaración que puede parecer una obviedad, no sé si me están escuchando, disculpen. O sí, esto se está cortando. Sí, ahí está bien. Un poco cortado, sí. Perfecto, ya, perfecto. Una obviedad que iba a decir, ¿no? Pero que es importante decir. Obviamente, ¿no? Las personas que son homosexuales o que son bisexuales, ¿no? Lo que llamamos sexualidad es disidente, ¿no? Lo no heterosexual. Obviamente no necesariamente han sido abusadas sexualmente y eso hay que tener en cuenta, ¿no? Sin embargo, más allá, ¿no? De que un abuso sexual pudo o que pudo haber traído una opción sexual diferente, ¿no? Que puede haber una homosexualidad o un lesbianismo latente. ¿Cómo esta persona, Santi, puede aceptarse como tal y tener en cuenta que el amor hacia personas del mismo sexo es lo más natural posible, tanto como el amor de un hombre hacia una mujer? Así es. Cristian, yo creo que es primero por el perdón. De ahí empieza todo. Con el perdón, perdonarnos a nosotros mismos con las eventualidades que nos había pasado, nos ha pasado. Pues, y de ahí, yo en el tema sexual no me enfatizo mucho, porque ya, para mí ya pasé este tema de la homosexualidad, del bisexualismo y de todo esto. ¿Por qué yo ya pasé? Se puede decir porque ya reconocí mis emociones, ya sé por qué tengo esos gustos, o ya sé por qué, ni siquiera es gusto, sino ya sé por qué tengo esos impulsos. Es un impulso, más no un gusto. Para mí yo creo que es un proceso en saber reconocer la homosexualidad, la bisexualidad, no es malo para ningún aspecto. Pues yo creo que uno tiene que asumir lo que uno es y encarar al mundo así, no tener miedo para nada, ni tapujos, ni nada por el estilo, sino al contrario, sí, yo soy esto y pues lo defiendo. Así me ha tocado la vida, y como digo, así, si a mí me tocó la vida así, pues lo llevo al máximo nivel, como lo estoy haciendo, con mi libro, y obviamente con todas las todo lo que vamos a hacer con Bajo el Volcán Ediciones, que tenemos un proyecto bastante grande con todo este, en referencia al libro. Pues yo pienso que la homosexualidad, la bisexualidad, nosotros le vemos mal. La gente le pone prejuicios, pero porque nosotros mismos no nos aceptamos. Si yo me acepto que soy bisexual, que soy transexual, que soy indiferentes géneros, una vez que yo me acepte, no importa el resto en realidad. No importa que me acepte el vecino o la familia. No importa que nos aceptemos nosotros mismos, y de ahí radica el perdón. Si yo me perdono y me acepto como yo soy, queda en entredicho en realidad la gente que nos diga cualquier argumento, que nos señale o nos victimice también en este aspecto. Entonces pienso que no le veo yo problema, Cristian, en el tema de la homosexualidad, de la bisexualidad, sino simplemente es como tomarse una taza de café, porque hablamos de la homosexualidad, bisexualidad, géneros sexuales, pero hay cosas más... Se puede decir, en el tema de la política, en el tema de la corrupción, eso sí es grave, eso sí es terrible, pero no le satanizan tanto a eso como a un chico homosexual, a un chico bisexual, a una chica lesbiana. Eso es lo peor. Si tú le pones aquí a un político que robó 5 millones de dólares y que con corbata y elegante y con una diplomacia, y si le pones acá a un chico bisexual, te lo aseguro que le van a apedrear si estamos en el Antiguo Testamento al bisexual. Y al corrupto no le van a decir nada. Y el corrupto, ¿qué es lo que hizo? Llevarse millones y matar del hambre a esos millones iba correspondido a cualquier parte del país. Y no fue. Entonces, son cosas que lo vemos y lo satanizamos de diferente manera. Pero creo que parte de nosotros mismos, en creernos, en confiar en nosotros mismos, en valernos nosotros mismos, seamos quien seamos. Y nos guste lo que nos guste, simplemente representarlo y sacar la cara por lo que somos. Es lo que yo estoy haciendo, estoy sacando la cara y estoy poniendo por mi obra. Y todo lo que está, el contenido, que es fuerte, que ustedes ya lo saben, es muy fuerte, pues eso es lo que yo quiero, que la sociedad tenga miedo.
que la sociedad tenga miedo, porque cuando nos enfrentamos al miedo, avanzamos. Es la única forma de avanzar, enfrentarnos a todos estos temores, prejuicios y miedos. Eso es, Cristian. Santi, como siempre en este programa, al finalizar, le pedimos al autor invitado que por favor lea un fragmento de su libro. Así que te pedimos, por favor, el que tú elijas, el que tú escojas, para con esto cerrar esta, yo diría, una emotiva, profunda, reflexiva, conmovedora entrevista que justamente es el reflejo de lo que significa tu libro. Y te deseamos, por supuesto, mucha suerte con este libro, no tanto a ti como autor, que por supuesto que te lo mereces, y a también tus, y a tus editores también. Sobre todo, que debe llegar a las personas que deben llegar a este libro, y que este libro sea aleccionador y sea una bofetada para esa sociedad hipócrita, mojigata, que esconde los problemas en lugar de ponerlos sobre la mesa, discutirlos, debatirlos y tratar de buscar soluciones. Correcto, correcto, Rubén. Claro que sí, acertadas las palabras. Sí, en realidad voy a topar un tema que para mí es lo que me ayudó, es lo que me ayudó a salir, a reconocer. Entonces voy a citar algo breve. Todos llevamos un niño herido dentro de nosotros, no necesariamente por abuso sexual, y existen varias heridas emocionales en la infancia que causan una cicatriz en la edad adulta. Y esas son: cuando en la niñez hubo humillación de los padres, cuando les humillaron, cuando no les dieron el puesto y el lugar que se merecían los hijos, en la edad adulta lo que esto produce es una timidez extrema o una prepotencia. Cuando en la niñez hubo la ausencia de los padres, cuando estaba en el colegio y los padres no iban a sus eventos, los niños se sintieron abandonados. Ahí, en la edad adulta, lo que ocasiona estos problemas es problemas en entablar relaciones duraderas. Cuando hubo injusticia en la niñez, cuando son padres muy castigadores, muy fríos y muy exigentes, en la vida adulta nos hacemos demasiado autoritarios. Cuando hubo traición de los padres, en la vida adulta nos hacemos muy controladores y muy perfeccionistas. Cuando tenemos una sensación de rechazo en nuestra niñez, cuando los padres nos han rechazado por nuestra venida a este mundo o han estado deseosos que fuéramos de otro sexo a lo que somos, pues ahí nosotros en la edad adulta lo que nos va a repercutir es huiremos de los demás y nos haremos solitarios. Emociones anuladas, cuando a un niño se lo dice, ya no te rías tanto, ya no hagas bulla, o no llores, eso no es de hombres, y sé valiente, no llores. Son emociones anuladas y que en la vida adulta nos hacemos fríos, demasiados impulsivos. Otra es la infancia perdida o arrebatada, que es mi caso. Esto es una frustración constante en la vida adulta, y esto es lo que me pasaba, una frustración constante en mis trabajos, en mis relaciones personales. Pues ahora ya lo reconocí gracias a lo que pude investigar. Cuando hay falta de cariño en los niños, cuando no hay amor que el niño se lo merece, ¿qué pasa en la vida adulta? Falta de empatía y de compasión. Para mí, estos casos embarca todo el ser humano. Todas nuestras emociones, nuestras actividades están clasificadas aquí. Porque si nosotros podemos distinguir qué nos pasó de niños, sabemos por qué tenemos esos comportamientos de adultos y podemos manejarlos, podemos usarlos para tener una vida de mayor bienestar, de mayor paz. Entonces creo que para mí es fundamental el manejo de las emociones porque es la única manera de encontrar la paz que buscamos y de encontrarnos a nosotros mismos. Eso es lo que considero. Santiago, te queremos agradecer muchísimo por haber conversado con nosotros. Una vez más, les recomendamos Sobreviviente de Abuso Sexual, ¿sí? De Santiago Mena Lara, un testimonio desesperado. La violencia, una habilidad, como decíamos, en medio del caos, de generar ciencia y de poder sanar también las heridas del pasado. Recuerden, igualmente, compartido acá las redes sociales por el Volcán. Si ustedes quieren, por favor, pedir este libro, en las redes sociales, en Facebook están como el Bajo el Volcán Ediciones, en Instagram, Bajo el Volcán Ediciones, revisa por favor en el chat está, y el email es bajo el volcán ed@gmail.com.
nada más, por favor, lean también el fragmento que hemos subido al portal de Sobreviviente de Abuso Sexual Infantil y píquense para que, por favor, adquieran este libro, ¿sí? Porque este tema es realmente importantísimo hablar. Y más bien hay que naturalizar hablar de sexo, hay que naturalizar hablar de abuso sexual, hay que naturalizar hablar de esto que la sociedad ha configurado como tabúes, pero que nosotros, desde el nivel individual, como estamos hablando, en tanto al Estado, no le importa en tanto al Estado, no implemente políticas públicas, nosotros, nuestras palabras, darle un sentido, ¿no?, a eso que nos pasó, es también quitarle fuerza a la impunidad que ha estado, pues, sobre este tema desde hace, sí. Santiago, y también quitarle fuerza al miedo, ¿no? Quitarle poder. Es quitarle poder al miedo individual y colectivo. Eso me parece. Y debemos hacerlo, sí. Solamente una apreciación, por favor. Nosotros sí, tenemos una página de Facebook que estamos como Sobreviviente Abuso. Tenemos Facebook, Instagram. Si es que hay personas que quieran hablar conmigo, que se sientan identificadas con mi caso, que hayan pasado los mismos problemas, las mismas eventualidades, comuníquense conmigo. Tenemos nosotros el WhatsApp también, que estamos vendiendo también el libro por WhatsApp, que es el 099-2155-664. Y obviamente yo les puedo responder cualquier inquietud, cualquier pregunta, o si es que quieren conversar conmigo, quieren desahogarse con alguien, aquí estoy. Pueden llamarme, pueden comunicarse conmigo porque les voy a entender, nos vamos a entender y podemos hacer una comunidad de personas que hemos atravesado estas problemáticas de la infancia para ser un grupo, porque unidos somos más, para hacernos y apoyarnos porque a veces una llamadita y solamente mira, me pasa esto, para uno es muy gratificante. Entonces eso les quiero manifestar, estamos en Facebook como Sobreviviente Abuso para que nos puedan encontrar y también vía WhatsApp, también Instagram. Eso es, muchísimas gracias. Muchas gracias, Santi, por haber estado aquí. Muchas gracias por tu libro. A nombre de la sociedad, muchas gracias por tu libro. Gracias. Teníamos un mensaje que queremos leer antes de cerrar esta parte. Marlene Parra, muchas gracias por escribirnos y estar con nosotros. Qué gran verdad lo expuesto sobre el niño herido. Felicitaciones a todos y éxitos a Santiago con su libro. Santiago, gracias, Marlene. De nuevo, gracias, yo creo que este gracias es a nombre de la sociedad. Repetimos, una sociedad pacata, una sociedad que se oculta en sí misma, una sociedad que se construye una burbuja para no mirarse al espejo y mirar sus miserias y mirar sus problemas y buscar la sanación y buscar la forma de salir de ellos. Así es que gracias, Andy, por todo y por haber estado aquí, por dar la cara, por preferir nuestro programa. Para nosotros también es un honor y un orgullo haberte tenido aquí. Un gran abrazo, Santiago. Gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Cristian, por darme la oportunidad de manifestarme y pues espero que existan otras oportunidades para seguir conversando. Yo les agradezco mucho. Claro que sí. Claro que sí. Les agradezco muchísimo. En el Centro Cultural Benjamín Carrión, poesía urbana en La Mariscal dentro del proyecto Llenar la Mariscal. Pretende ser un llamado a la reflexión de los ciudadanos que transitan por este barrio de Quito a través de frases que motiven la apropiación, cuidado, respeto y buena convivencia en el espacio público. La iniciativa urbana Mariscal Sur, junto al Centro Cultural Benjamín Carrión, con el apoyo de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito, la OEA, la Ciencia y la Cultura y la Administración de la Zona Especial Turística de La Mariscal, dentro del Programa Cultural por el Centenario del Barrio, invita a participar en este concurso de poesía urbana. El Fondo de Cultura Económica del Ecuador organiza una velada literaria para reconocer el trabajo de Javier Vázquez como escritor y celebrar los 40 años de la primera publicación del autor. Se invita al público a ser parte de una conversación junto a Sandra Araya, escritora y editora de Doble Rostro Ediciones. El evento tendrá lugar el 8 de septiembre a las 18:30 en la librería del Centro Cultural Carlos Fuentes, avenida 6 de diciembre en Quito. El Conde Mosca propone un diálogo a fondo sobre Jean-Paul Sartre a propósito del último libro de Stéphane Vignolo,
Jean-Paul Sartre, Un siglo de libertad. Se ha organizado una charla sobre el filósofo existencialista. Este jueves 1 de septiembre, 18 horas, el Conde Mosca te espera en su librería en la 12 de octubre y Orellana. El Centro de Publicaciones PUCE organiza la Feria Internacional del Libro 2022 bajo el tema Procesos Creativos en la Industria Editorial. El evento tendrá lugar entre el 13 al 16 de septiembre del 2022, la próxima semana, en las instalaciones del Centro Cultural. El eslogan de la feria es ¿De qué hablamos cuando hablamos de libros? Como esas famosas obras ¿De qué hablamos cuando hablamos de correr? Y ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? El cine 8 y medio le recuerda que la más reciente película ecuatoriana, El Rezador, dirigida por Tito Jara, ya se encuentra en sus cines. La película trata sobre un becario estafador que se aprovecha económicamente de una niña que dicen tiene visiones de la Virgen María y a quien muchos consideran milagrosa. Junto a los padres de la niña, generará un negocio grande y lucrativo. La película es protagonizada por Carlos Valencia y Andrés Crespo. Échenle, por favor, a la página del 8 y medio que se estará actualizando el 31 de agosto para que puedan ver los horarios de septiembre de la proyección de esta película. Y finalmente, Sara Palacios Galería, para quienes no pudieron visitar la magnífica exposición del artista ecuatoriano Cristian Mera en Sara Palacios Galería, podrán hacerlo de manera virtual en la página sarapa.com ingresando las palabras Cristian Mera en su buscador. Ahora nos vamos a despedir. Nuestro compañero Cristian Espinosa ha tenido un problema técnico, pero siempre está con nosotros. Le damos un abrazo inmenso a ustedes. Muchísimas gracias por este programa y también a Cyrano, que siempre está apoyándonos. Cyrano siempre está apoyándonos para este programa dominical. Nos despedimos con el anuncio del taller online de crónica, géneros periodísticos para contar historias, del 5 de septiembre al 3 de octubre. Teórico práctico vía Zoom. Estudiaremos textos de Stephen King, Oriana Fallaci, Alejo Carpentier, Ernest Hemingway, Julio Cortázar. Dictado por Rubén Darío Buitrón y Cristian Espinosa Parra, avalado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quienes sigan este curso al final, sus textos tendrán la publicación en loscronistas.net y se les entregará un certificado de asistencia y aprobación del curso. Más información al 099-5262-623, 099-2723-782. No esperen más. Escríbanos también a loscronistas17@gmail.com. Será un curso apasionante, maravilloso. Les ofrecemos la garantía de que sí es. Hemos capacitado a más de 270 personas durante 4 años gracias a estos cursos y siempre hemos recibido los mejores comentarios y los mejores agradecimientos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vamos hasta mañana con La Otra Mirada a las 8 de la noche. Cine y literatura. Cada domingo conversamos sobre las historias que más nos gustan. Loscronistas.net se transmite a través de SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM y el Facebook Live de loscronistas.net.